Hace no mucho tiempo me llamó un amigo a pedirme consejo porque quería pintar el salón de su casa, las paredes y el techo, y me dijo: "Oye, es que esto está carísimo, total, para pintar tres paredes y un techo, no creo que sea para tanto". Bueno, yo la verdad es que no le di ningún consejo en este sentido. Le dije bueno, que yo no conocía a los pintores que le estaba utilizando, porque lógicamente para juzgar de si un profesional es caro o barato hay que saber lo que hace. Lo que sí que le dije: "Hombre, ten en cuenta que no es tan sencillo pintar, sobre todo cuando estamos hablando de pintar una casa que está ya amueblada y que está en condiciones. Son trabajos que realmente hay que valorar mucho. Desde el punto de vista del vehiculador, tenemos que hacer las cosas bien, utilizando productos muy adecuados, porque si no viene el tema de me quedan rayones, se me despega la pintura, eso tiene que ver con lecciones de producto. Pero también, por supuesto, hay un aspecto técnico muy importante de cómo se hace la aplicación, que es lo que sí que nos garantiza siempre un profesional. Así que nosotros, para dejar esto claro y poner también en valor, y esto se lo dedico a mi amigo para que vea que no es tan sencillo pintar un salón, nos hemos planteado hacer ese trabajo y lo hemos desarrollado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues primero de todo, lógicamente, cuando tenemos que afrontar la pintura de un salón, tenemos que ver en qué condiciones están las paredes. Nosotros, afortunadamente, estamos en una casa donde no había problemas con estas características, únicamente tuvimos que cubrir los tacos que quedaban de los cuadros y demás. Fíjate que a la hora de hacer estas reparaciones, pues directamente para ganar tiempo, esto es lo que hacen los profesionales muy bien, que es que no necesitan generalmente hacer gran cantidad de gasto de tiempo para hacer las cosas. Ellos cubriendo un poco con una masilla, retocando a veces un poquito con la propia espátula, ya nos queda un tipo de textura muy parecida a la de Gotelé, con lo cual nos queda corregido ya del tirón directamente estas diferencias que hay en la pared. Hay, por supuesto, zonas como esta que ves aquí, donde tenemos un auténtico agujero que realmente habría que haber solucionado antes. Nosotros lo vamos a dejar libre, ya veremos luego cómo afrontamos esta reparación, y vamos a dejar esta zona sin tratar porque requeriría un tipo de reparación que lleva mucho más tiempo y que no se puede hacer en el momento justo antes de pintar. Por supuesto que muchas veces lo que nos encontramos en las casas es más complicado que esta, que está muy bien de pintura. Sencillamente aquí era más una idea de cambio de color y de otras características, pero casi por razones funcionales o decorativas. Pero la pared estaba bien. Si la pared está mal, si tienes fisuras, si tienes desconchones, si tienes... Ahí ya hemos hablado en otro tutorial, te dejo el enlace, de cómo se hace la preparación de las paredes para pintar, porque eso forma parte también del trabajo esencial. Si eso no lo hacemos bien, como decimos siempre, no funciona. Siguiente paso. Vamos a proteger todo. Y en este caso, cuando estamos en una casa que está habitada y que tiene los objetos habituales de una casa, es un trabajo que lleva bastante esfuerzo. Esto es normal que si un pintor os dice que lógicamente cuesta más dinero preparar una casa así, tenéis que entenderlo, porque eso nosotros lo tenemos en otro tutorial, que lo vas a poder ver, todo el desarrollo que tenemos para hacer toda la protección de una casa que tiene todo por medio. Porque claro, pintar una casa vacía es bastante fácil, desde el punto de vista al menos de empezar con ello, pero aquí ves que el trabajo que hay que hacer es importante. Antes de pintar, siempre tenemos que hacer una mínima limpieza en las paredes. Si hay manchas, lavarlas. Y sencillamente hay polvo, cepillarlo. De esta manera dejamos la pared lista para pintar. Y vamos a abrir la pintura. Ya con las paredes limpias podemos ponernos a pintar. Y aquí, por supuesto, antes de hacer todo esto, está la elección de la pintura. En general, es importante que la pintura que compremos sea aquella que a nosotros nos sirve para pintar bien, pero también para el resultado que nos tenga que dar a posteriori. Y aquí es un tema donde recuerdo lo que os decía al principio de este amigo que me llama con el problema siempre de esto es muy caro. Bueno, pero es que realmente el problema no es si es caro o no es caro, sino qué es lo que tú quieres conseguir con la pintura. En este caso, lo que nosotros queríamos resolver en este salón es tener, por una parte, un salón luminoso, así que dijimos color blanco. Segundo aspecto, ¿qué quiero tener también? Pues hombre, que sea una pintura muy lavable, que pueda quitar cualquier mancha sin miedo. Elijo una pintura lavable. Y como realmente dentro del concepto blanco, del concepto limpieza, también el olor nos parece importante, pues elegimos una pintura que tiene la capacidad de limpiar el aire de los malos olores. Tiene un efecto fotocatalítico, luego hablaremos de esto, que permite que con el efecto de la luz los malos olores, incluso algunas bacterias, ácaros y demás, desaparezcan de la atmósfera, lo cual nos da un valor añadido que en un salón, como en este caso, donde a veces pues se junta la gente a cenar, fuma, no sé qué,
pues el mal olor que te queda al día siguiente en el salón y que se queda a veces en las habitaciones de hoteles y demás, esos olores a tabaco antiguo a mí personalmente me parecen bastante repelentes, porque te parece que no es limpio el que haya un mal olor. Entonces, esto nos parecía un valor importante. De todas maneras, hablaremos de esto porque está habiendo muchos cuentos con esta historia queriendo aplicar valores a las pinturas y a las cosas como que son capaces de acabar con la pandemia. Y esto no es, ¿eh? Vamos a limitar las cosas a su valor auténtico. Bueno, esto te decía, es el criterio de elección de pintura y nos pusimos a trabajar con ella. Cuando tenemos que pintar el techo y las paredes, la lógica siempre es que arrancamos con el techo, aunque como en este caso sea el mismo color. Y por supuesto, si son distintos colores es imprescindible, porque si no los goterones que nos caigan del techo nos van a caer sobre la pared ya pintada. Pero lógicamente, como nosotros vamos a pintar con rodillo, hay zonas donde el rodillo no se puede aproximar lo suficiente. Así que lo primero de todo, cogemos una brocha para recortar y todos los puntos de encuentros, tanto entre techo y paredes, entre las propias paredes, en los rincones, o incluso en los encuentros con los objetos, con estanterías y demás, lo pasamos con la brocha para que de esta manera tengamos cubierta ya esta zona. Para pintar, yo he elegido un rodillo, como este, en este caso es un Rollmatic, que son estos rodillos que utilizamos nosotros en las paredes, que nos permite luego guardarlo en el envase fácilmente y que de esta manera no tener que lavarlo entre manos. Y voy a utilizar un alargador extensible, como este, que me permite regular la distancia que yo quiero tener. A mí siempre me parece admirable cómo los pintores son capaces de sacar la pintura directamente del cubo, agitar un poco y ponerse a pintar. Esto es lo que nos hace pensar a veces que pintar es tan sencillo. Claro, es sencillo si tú eres capaz de tener los kilómetros de paredes de pintura que tiene un pintor profesional, que esto lo hace maravillosamente. Nosotros nos hemos venido arriba y hemos decidido hacer este mismo sistema de aplicación para probarlo, para ver si es más rápido y si es más útil. Efectivamente, hemos ido tomando la pintura del cubo y extendiéndola directamente. Si lo hacemos así, lo que es muy importante es que nosotros, a la hora de estar aplicando la pintura, por ejemplo en este caso en el techo, es que sectoricemos muy bien dónde vamos a pintar. Lógicamente, cuando nosotros descargamos el rodillo con tanta pintura, el rodillo llega muy cargado, si no lo manejamos muy bien, siempre nos va a gotear más, por supuesto, esto es un inconveniente, pero lo importante es que nosotros vayamos dando pasadas con el rodillo en la misma dirección, repartiendo perfectamente toda la carga de pintura que hemos dejado en la superficie. Fíjate, aquí hay que hacerlo con más cuidado además porque estamos pintando sobre un color que es el mismo que estamos aplicando, con lo cual no se distingue fácilmente. Por eso es muy importante que nosotros tengamos muy bien parceladas todas las zonas del techo según vamos levantando el rodillo y vamos haciendo estas aplicaciones. Terminamos una zona, cargamos de nuevo, colocamos pintura en el techo, en el centro de esta zona imaginaria que nos hemos trazado y con el rodillo vamos extendiendo y vamos luego repasando otra vez para que nos quede igualado el reparto de pintura, tanto en la zona que hemos elegido como en el encuentro con la anterior zona que ya hemos pintado. Este es el procedimiento por el que vamos a ir poco a poco en el techo haciendo ese trabajo. Por supuesto que esto que te estoy mostrando requiere una cierta destreza. Si no tenemos esta destreza, como me pasa a mí, que me cuesta mucho hacerlo, podemos irnos también a lo mejor a un alargador más sencillo, que no sea adaptable, sino que ya es telescópico, lo dejamos fijo en la posición más cómoda y podemos utilizar una bandeja o un cubo que tenga escurridor para descargar un poco el rodillo antes. ¿Qué nos pasa con esto? Pues lógicamente que si cargamos menos pintura, vamos un poco más despacio, tenemos que subir más veces el rodillo al techo, pero a cambio no tenemos este problema de que nos gotee demasiado. Cuando terminamos con el techo, como tenemos este problema de que la pintura anterior es también blanca como la que hemos dado, vamos a revisar con ayuda de una luz que esté toda cubierta. En este caso puedes ver zonas con pequeñas diferencias, con los encuentros que no están bien hechos, ahí no pasa nada, volvemos a subir el rodillo, repasamos un poco y ya está. Pintar sobre húmedo con la pintura no tiene ninguna dificultad.
Otra cosa distinta es que si nosotros dejamos pasar ya un tiempo y la pintura ya está seca, nos conviene esperar la siguiente mano, el tiempo que indique siempre el fabricante, porque ahí sí que tenemos riesgo de estropear la primera mano de pintura cuando insistimos antes de tiempo. Con las paredes vamos a seguir el mismo procedimiento, es decir, primero vamos a hacer los recortes en todos los encuentros donde no pueda llegar fácilmente el rodillo. A partir de ella vamos aplicando la pintura. Vamos cargando siempre, situando la pintura más o menos a mitad de la pared y vamos repartiéndola de arriba hasta abajo y volviendo otra vez hacia atrás a repasar para ir siempre igualando. Es muy importante esta distribución y trabajar de una manera homogénea toda la pared para que nos queden igualadas las cargas de pintura. Ahora vamos a trabajar en una zona donde tenemos más dificultades de espacio y no podemos utilizar el rodillo grande porque tenemos estanterías o directamente el espacio que nos queda encima del ventanal con el techo. En este caso utilizamos un rodillo más pequeño con las mismas características de pelo para que nos cargue la pintura igual. De esta manera podemos ir aplicándolo con el mismo criterio que con el rodillo, pero en zonas donde nos es más fácil manejarnos con una herramienta más pequeña. Fíjate que nosotros tenemos que llegar a todos los rincones de las paredes, porque lógicamente por una parte queremos aportar protección a la superficie y por otra parte queremos aportar producto que nos haga el efecto fotocatalítico. Este efecto del que te hablaba antes consiste directamente en que el contacto de las partículas que flotan en el aire, incluso partículas pequeñísimas, como te decía antes, como polen, bacterias y demás, el momento en que entran en contacto con la pintura, con el efecto fotocatalizador que tiene cuando recibe la pintura la luz, descomponen estas partículas en anhídrido carbónico y vapor de agua. De esta manera es como se va eliminando la presencia de estas impurezas. Por eso vamos llegando con cuidado a todos los rincones y a todos los espacios para que nos aporte la mayor cantidad de protección posible todo el espacio que pintamos. En las zonas singulares, las zonas más especiales, como por ejemplo los radiadores, lo que hacemos, ves que lo hemos protegido lo más cuidadosamente posible, es utilizar también una paletina, que nos va a entrar mejor por detrás del radiador. Aquí el criterio siempre es llegar lo más posible, de manera que desde el punto de vista de quien entra en el salón, no vea la pintura asomándose la pintura antigua por detrás del radiador. Pero tampoco hay que matarse para llegar mucho más a fondo. Realmente vamos a llegar hasta donde podamos. En este caso, con la paletina, es suficiente para que cubra perfectamente todo lo visible. En este caso, además, este radiador va cubierto, con lo cual es más sencillo todavía. Una vez que tenemos ya esta pared lisa delante, es mucho más fácil, por supuesto, el trabajo. Sencillamente tenemos que contar con el recorte que necesitamos en el techo, con el que tenemos que hacer en el rodapié, con los encuentros laterales, en este caso con el mobiliario, y a partir de ahí ya tomamos el rodillo y vamos haciendo el trabajo. Mira que aquí se puede ver mucho más fácilmente con esta pared larga la forma de aplicación. Como ves, tomamos pintura, la aplicamos bien en la zona donde estamos llegando, vamos avanzando y luego retrocedemos para ir igualando y que se nos quede perfectamente repartida. Siempre tenemos que garantizar una cantidad de pasadas suficientes hasta que veamos que la pintura no queda en ningún sitio, ninguna acumulación y que queda toda perfectamente repartida. Vamos avanzando así y ves que en muy pocas mojadas de rodillo en el cubo vamos avanzando muy deprisa. Y cuando terminemos la vamos a dejar secar. Pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuántas capas necesitamos de Climasano para que nos dé la protección total? En este caso nosotros le hemos dado al salón y al comedor una segunda mano, pero básicamente porque las zonas de encuentro y demás había zonas que nos parecía que necesitábamos un poquito más porque como tenía una pintura de color debajo, en algunos sitios traslucía un poquito. Si no, realmente es una pintura muy cubriente que en el 90% de la superficie nos ha quedado perfectamente. Pese a todo, ya te digo, le dimos un poco esa segunda mano y realmente lo que funciona en este producto es esa última mano desde el punto de vista de la purificación del aire, lo que tenga en la superficie. De hecho, si tú quieres en un momento dado aplicar las funciones que tiene esta pintura y ya tienes una pintura debajo que está bien, basta con aplicar una capa superficial, la última capa con Climasano y la función es exactamente la misma. No necesitamos grosor de capa para que haga esta función fotocatalítica. Cuando la pintura ya ha secado y hemos retirado la protección, es el momento de comprobar que no hemos cubierto con la protección zonas de pintura antigua
que hayamos dejado por tanto sin pintar. Si es así, tomamos directamente otra vez una cinta, cubrimos nuevamente y con un pincel repasamos todas aquellas pequeñas zonas que nos pueden haber quedado sin llegar bien la pintura. En caso de que sea al revés, que nos hemos excedido y que tenemos zonas manchadas en la carpintería metálica, en los muebles, donde sea, no hay ningún problema, porque con la pintura tierna, como es una pintura al agua, se limpia perfectamente con un paño húmedo y se retira de cualquier superficie. Otro aspecto importante, no hace falta que sea blanco, como el que nosotros hemos aplicado, para que podamos tener una pintura que cumpla esta función. Este Climasano, de hecho, de los 86 colores que parece que tiene la carta, hemos pedido a la gente de Visier que nos mande algunas muestras para verlas un poco, porque sí que es verdad que lo que no vamos a encontrar con este tipo de pinturas son tonos muy fuertes, porque si se le carga mucho de pigmento y demás, estropea parte de la función que tiene que tener de trabajo, de higiene. Pero sí que tiene los colores de gama y todo esto, vas a ver algunos para ver un poquito cómo va la cosa. Así que vamos a aplicarlos, vamos a hacerlo así directamente con brocha, sencillamente para ver un poco el resultado sobre la superficie. Cuando nos han mandado estas muestras, nuestros amigos de Visier nos han insistido mucho en que tengamos cuidado, porque hay pinturas por ahí que se declaran como pinturas anti-COVID, pinturas que resuelven todas las infecciones del mundo y demás. No, estas pinturas, y en concreto en esta que utilizamos nosotros de Climasano, yo el ejemplo más claro que pongo es cada vez que uno entra en una habitación de hotel y se encuentra que está todavía el olor de tabaco del anterior inquilino. Eso pues es algo que efectivamente estas pinturas lo evitan. No solamente eso, van a quitar los olores de los productos de limpieza, de los disolventes, de los tratamientos que pueden tener los muebles, todo este tipo de cosas desaparece, con los olores de cocina, por supuesto, y también efectivamente retiran un montón de partículas que hay flotando en el ambiente, con lo cual le viene muy bien a las personas con problemas alérgicos o quien quiere mejorar el ambiente de respiración en una habitación. Pero esa es su función y hasta ahí llega. Siempre, por supuesto, actuando con luz, ya sea luz natural o luz artificial. Este es el resultado final de los colores. Lógicamente, si yo quiero conseguir un acabado liso, tendría que haber utilizado un rodillo liso. Pero bueno, en este caso lo que quería básicamente era aplicar color para que viéramos exclusivamente ese aspecto. Bueno, pues yo creo que con esto hemos hecho un repasito tanto a la parte de aplicación y de qué estrategia seguimos para definir la pintura, en este caso de un salón comedor, y también de la elección de la pintura en función de lo que cada uno quiera en cada caso. Es decir, que seamos conscientes tanto de las cosas que tenemos que cubrir desde el punto de vista de la aplicación como desde el punto de vista de la elección de productos y herramientas. Bueno, espero que nos hayamos ganado, como siempre, tu like, que te suscribas al canal si no estás todavía, dando a la campanita para recibir notificaciones y comparte este vídeo con todos tus amigos a los que les guste el bricolaje y la decoración.